Hola periquitas, hoy les enseño un agua de hidratación para rizos brillantes que parece magia de hermosa que es y de beneficios que tiene. Lo que va a hacer esta agua es dejar el cabello súper brillante y mega hidratado. La pueden usar tanto antes de lavar el cabello como después. Les enseño los ingredientes, pero antes no olviden dar like si les gustó el vídeo y suscribirse a Amarás a tus rizos. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Bien, lo primero que tendremos que hacer es poner agua a hervir y añadir unas pencas de sábila, con la piel y todo. Pero eso sí, bien lavadas para eliminar la toxicidad que suele contener esta planta. A esto vamos a añadir 3 cucharadas grandes de azúcar, que al contacto con el agua caliente va a disolverse y esto ayudará a definir los rizos. Bien, simplemente ahora colaremos esta agua que tendrá un color entre verde rojizo. Le añadiremos una cucharada de aceite de ricino, que nos ayudará a evitar el encrespamiento y fortalece los folículos pilosos ayudando a crecer el cabello. En este caso yo estoy utilizando una marca bio. También añadiremos una cucharada de miel para dar más suavidad al cabello y brillo. Revolveremos esta mágica agua llena de elementos poderosos de la naturaleza que darán vida a nuestros cabellos rizados. La pueden aplicar en un atomizador y pulverizar por todos sus cabellos lavados y limpios. Si lo quieren enjuagar, dejen esta agua en su cabello por 30 minutos, pero también lo pueden usar como tónico o serum capilar para definir rizos. No les va a quedar apelmazado. Prueben y me cuentan, a mí me encantó los resultados. Hoy mando saluditos a Rosy García, Sara Limón y Perla Sánchez, seguidoras de mis canales.